amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva transmisión de Quinta Visión Deportes y la señal 9 de BTR desde el gimnasio Arlegui, con la tercera fecha de la Di Mayor en su torneo de apertura y con el debut de Sagrados Corazones, que viste camiseta de color blanco ante la Universidad Católica de Santiago. Hoy nos acompaña Miguel Villanueva en los comentarios. Falta muy cerca de la antideportiva según el nuevo reglamento, pero el juez Carlos Núñez no la marca así. Les decía yo, nos estará acompañando en los comentarios Miguel Villanueva, ex técnico del multicampeón Villa Moderna, hoy en las filas del Unión Árabe de Valparaíso. Va con los lanzamientos libres Joaquín Oliver. Recién se inició este partido que cuenta con una gran convocatoria de público en el Arlegui, que hace muchos años no tenía semejante cantidad de hinchas apoyando al básquetbol. Vemos público y vemos gente del básquetbol de Viña, de Valparaíso y de toda la quinta región costera. Anotó ambos. Oliver sale a defender de forma individual. El elenco que dirige el Pipa Verdejo, que forma con Oliver en la base. El 5, la escolta Valdivia. El alero es Averly. El 6 y los internos Rossi. El 10 y el brasileño Marcus Hübner. El 30, ahí está Frings. Se la roba Rossi. Abajo Oliver. En la salida, ahora es Averly. 4 ex alumnos dentro del equipo titular de Sagrados Corazones. Ahí está el brasileño Marcus Hübner y sus 2,5 metros. Valdivia busca penetrar, busca atacar la canasta, encuentra Hübner, bajo la tabla, arriba, no puede convertir, y el rebote de Buqueño, la salida de Álvarez y Sacha Frings. 2-0 gana Sagrados Corazones. Recién se inició este primer cuarto, partido correspondiente a la tercera fecha de la Di Mayor en su torneo de apertura. Felipe Contreras va con el triple, tiene muy buenos porcentajes este jugador, ahí está, convierte el primero y sale a marcar arriba, sale a presionar como es la costumbre del equipo católico. El Pato Averly. Oliver. 3-2 está ganando Católica. Con un Arlegui repleto. El Pato Averly que se juega el triple. El balón entra y sale. Gran rebote de Rossi. Valdivia que amaga. Oliver que recibe. Valdivia. Ahí se juega el triple. Afuera. Falta de Rossi. Sobre Sacha Frink. Qué gran cantidad de público, qué lindo espectáculo en la previa, antes de independiente de lo que vaya a pasar dentro de la cancha, Miguel, en el día de hoy. Sí, muy bonito el gimnasio Arlegui, así da gusto jugar básquetbol, por lo tanto los jugadores, aparte de poder jugar de mayor, pero con esta cantidad de público va a ser mucho más emotivo, mucho más motivante el trabajo que van a realizar hoy día en este parquet. Ojalá que el público también acompañe cuando Everton sea local en el Arlegui o en el Polideportivo. Ahí está Contreras, que ya convirtió un triple, falla en el intento, el rebote, lo pelea y lo gana Buqueño. Ahora es Álvarez el conductor, busca la penetración sobre Hübner y convierte. 5-2 está ganando la UC en este primer cuarto, restan 7 largos minutos y 50 segundos. Ahí está Oliver y Rossi. Valdivia. Averly. Oliver. Rotan. Pisa la línea de fondo, ya hemos visto varios ataques, Miguel, y no vemos que el balón le llegue a Hübner abajo, que es el hombre que debiese marcar la diferencia en el goleo del equipo local. Lo que pasa es que los padres no tienen mucha costumbre de jugar con jugadores altos, y eso le dificulta el que le llegue balones al jugador brasileño. Y adicionalmente que Católica, una de sus características principales es la defensa. Miguel Ureta, una de sus principales virtudes es trabajar muy bien la defensa, y en este momento eso ha hecho que el jugador brasileño no pueda lograr tomar los rebotes. Adicionalmente que lo está marcando Buqueño, que es un perro de presa, es un jugador que solamente en la cancha entra a cumplir algunas labores súper claras, que es defender, hacer pantalla y no ataca mucho. Y la función de él la está cumpliendo a cabalidad en estos momentos. La función que cumple Rossi, que ya suma 2 faltas en el equipo de Sagrado, es el hombre que entra ahí al sacrificio, regalando muchos centímetros de ventaja el jugador viñamarino. Ahí está peleando el balón ante Frings, mide 2 metros Frings, 1.88 Rossi. El marcador está igualado en 5 porque Valdivia convirtió un triple en este colmado gimnasio Arlegui, tercera fecha de la Di Mayor en su torneo de apertura. Ahí recibe Frings, hijo de un jugador de destacada trayectoria en la Di Mayor de los 80, el Caco Frings. Ahí está Buqueño, se queda corto, el rebote lo envía afuera Hübner, sin embargo el Pato Menares indica que la posición es para los blancos. Averly en la salida. El marcador está igualado en 5. Restan 6:49. Mucho básquetbol por presenciar en este primer cuarto recién. Ahí está el Pato. Falta.
infracción, la segunda del 10 en Católica. Rápidamente hay sustitución. Tomás Álvarez, el conductor, seguramente va a abandonar, o quien tenga las dos faltas es Baeza. Finalmente ingresa Fernando Chuler, jugador juvenil, el número 5. Junto a Miguel Villanueva, en los comentarios, Nelson Quiroz Rojas, los saluda a los relatos del básquetbol de la Dimayor. Ahí está Oliver Ledo en el espacio, penetra con tablero, convierte. El capitán del equipo blanco de la Ciudad Jardín, 7-5, pasó arriba Sagrados Corazones. Bugueño sobre el brasileño Hübner. Álvarez, Fernando Chuler, ataca el juvenil, intenta arriba, linda tapa que le da el Pato Averly, la salida de Oliver, rotan con Valdivia, se la juega el zurdo, falla en el intento, es Chuler ahora el que conduce, 7-5, gana Sagrados Corazones, restan 6 minutos del primer cuarto, casi la roba Valdivia, Álvarez que ataca la canasta, falla y el rebote de Hübner, que en los dos primeros partidos promedió 15 rebotes, es decir, tomó 15 en el primero, tomó 15 también en el segundo. Derrota en Talca ante Español, triunfo en Santiago ante el Boston para los viñamarinos. Ahí está Rossi atacando, encuentra Hübner y convierte bajo la tabla. El hombre de Brasilia, 9-5. Está ganando Sagrados Corazones. Ahí está Frinks. Álvarez que amaga, Bugueño, Contreras, Bugueño que ataca, dejan a Chuler, se le escapa el balón y consumieron los 24 en ataque. Por lo tanto, hay juego para Sagrados Corazones. Al menos, Miguel, en una apreciación que yo tenía previo al partido, pensé que iban a estar más ansiosos por el público, por el ambiente, pero sin embargo se les ve tranquilos a los jugadores haciendo el juego que habitualmente acostumbra a Sagrados Corazones. Sí, afortunadamente en los partidos que jugaron de visita les dio la experiencia necesaria como para ya probar la Di Mayor, y eso ha hecho que hoy día estén jugando su básquet acostumbrado, y eso es sumamente positivo. Buena jugada de Oliver y Hübner que bajo la tabla convierte, 11-5 arriba los viñamarinos ante un repleto Gimnasio Rey, que ojalá así estén todas las jornadas de Di Mayor, tanto en los partidos de Everton como en los partidos del elenco estudiantil. Ahí está Bugueño, lo dejaron solo, convierte. 11-7 el marcador en este partido, parejo hasta el momento, restan 4:27 del primer cuarto. Valdivia, el zurdo, Averly, Oliver, busca penetrar. Encuentra Valdivia, va con su segundo triple, ¡adentro! Y el zurdo que convierte, 14-7 arriba los viñamarinos, restando 4 minutos del cuarto inicial. Contreras. Buena jugada con Bugueño, sin embargo no puede convertir, otro rebote más, el tercero ya para Hübner. La salida de Averly. Ahora es Oliver. Hübner. Oliver el conductor. Valdivia, se le acaba el tiempo a Sagrados. Amaga, busca su tercer triple, queda corto, gran rebote de Rossi, tiene que intentar, se equivocó en la asistencia. La salida de Católica, que fue campeón, recordemos, durante 4 años consecutivos en la década de los 80 en el equipo de Paul Garland y de Jorge O'Ryan, entre otros, y que luego repitió título del 2005. Va con el intento arriba, Álvarez se queda corto, otro rebote más, el cuarto para Hübner. La salida de Oliver. Tiempo muerto que pide ya el técnico Ureta. Hübner. Lo dejan solo. Se cuadra con el triple afuera. El rebote del Pato Averly. Oliver. Averly. La pantalla de Hübner. Busca la penetración. Valdivia va con otro triple. ¡Adentro! Tercer triple consecutivo para el zurdo. Sagrados Corazones 18, Católica 7. Tiempo muerto que solicitó la banca cruzada. Se reanudan las acciones acá en el Arlegui con una gran cantidad de público presenciando este debut de los viñamarinos de Sagrados Corazones, que están ganando 17-7 en este primer cuarto ante el elenco cruzado. Ahí está Chuler. Bugueño. Contreras, el Gillo,
Sagrados Corazones, que las dos últimas ediciones de Centro Sur nunca le ha podido ganar a Católica. Vamos a ver si esta es la ocasión. Intenta arriba. Falta de Oliver, indicó Menares. Dos lanzamientos porque, claro, iba en posición de ataque. Claramente el jugador Contreras, uno de los más experimentados y uno de los pocos sobrevivientes del título del 2005. Mirando la banca, me atrevería a decir que es quizás el único de aquella camada que logró el título, en donde estaban Cristian Díaz, Elliot, que están lesionados en el día de hoy, Percy Ver, el Leo Contreras y otros jugadores que han ido emigrando de la tienda cruzada. Falló, encestó el primero Contreras, 17 a 8, gana Sagrados Corazones. Falla el segundo, quinto rebote para Hübner. 2 con 25 y se nos habrá ido el primer cuarto. Oliver, Rossi Oliver, se juntan los exalumnos. Cuatro exalumnos entre los cinco titulares del equipo que dirige el Pipa Verdejo. Sigue llegando público al Arlegui. Oliver y Hübner, va con el doble largo el brasileño y convierte. 19 a 8 gana Sagrados Corazones, que viene de caer ante Español de Talca y de derrotar al Boston College en calidad de visita. Frings. Buena defensa de Rossi, lo que le permitió a Valdivia robar el balón. Oliver que se la juega. ¡Ah! Y en la bandeja. Sagrado que sigue aumentando, 21 a 8 en el marcador. Resta 1 con 38 y se nos habrá ido el primer cuarto. Primer cuarto que se nos ha pasado rápido, Miguel. Mucho básquetbol, pocas faltas, es lo que queríamos ver. Es lo que queríamos ver, un básquetbol veloz, rápido. Lo que pasa es que Católica se presta a este juego. Católica es un equipo muy rápido, que juega con muy poca ofensiva preparada en el último cuarto de cancha, y eso permite lograr sacar en velocidad. Sonaron los 24, Católica no intentó al aro, por lo tanto hay juego para el equipo de Sagrados Corazones. Hay sustitución, ingresa Jorge Schuller, el hermano de Fernando, en reemplazo de Buqueño. Va a ingresar Gallardo también, uno de los refuerzos que llegó esta temporada, junto a Ila Vaca y junto al brasileño Hübner y al Nico Quero, ex jugador de la Católica de Valparaíso, que va a estar participando de la Liga Nacional junto al Árabe, junto a Sportiva, a Español y probablemente también al Villa Moderna en la Liga Nacional, que vendría siendo una especie de segunda división de la Dimayor. Balón afuera, hay juego para Sagrados Corazones. Ingresa Gallardo por Rossi. El público que siempre recibe con aplausos a un jugador que deja todo el corazón en la cancha. Averly y Gallardo. Se le acaba el tiempo, tiene que intentar arriba, afuera. El rebote casi lo roba el Pato Averly. La salida de Álvarez y Contreras. Frings. Ahí está el alero de 2 metros. Posesión para Sagrados porque estaba fuera Frings. Buena defensiva de Gallardo. 21 a 8, gana Sagrados Corazones y restan 40 segundos de este cuarto inicial. Oliver, el Pato Averly. Oliver, linda jugada. Esa jugada que enseñan los técnicos en infantil. Pasar y cortar, clásico entre Averly y Oliver para la conversión. 23 a 8, esto es goleada en el primer cuarto, para no confiarse, que Católica jamás da un partido por perdido. Van a batallar hasta el final los dirigidos por el Mono Ureta. Ahí está Frink, se la roba Gallardo. Valdivia, Oliver, Valdivia, lo deja pasar, falla, Gallardo, afuera. Juego para Sagrados Corazones y resta 1,8 para que concluya este cuarto. Hay sustitución, Bugueño por Frinks. Tiene que recibir e intentar al aro el jugador que tome la posición del balón. Está Gallardo. Oliver tiene que intentar, ahí va con el triple, afuera. Termina el primer cuarto, Sagrados Corazones 23, Universidad Católica 8. Se reanudan las acciones, segundo cuarto, Sagrados Corazones terminó ganando el primero 23-8. Se inicia el segundo cuarto, Miguel, ¿por dónde pasó? ¿Dónde tuvieron las claves para que Sagrados Corazones sacara esta ventaja cómoda hasta el momento? Definitivamente por el conocimiento que tienen cada uno de los jugadores de los padres. Adicionalmente, Católica se vio sorprendida por el juego rápido, vistoso que tuvo
los padres en estos momentos. Y Católica, la verdad es que no pudo reaccionar. Afortunadamente en estos momentos para los padres, Católica está sin gol, no tiene gol. Los tres jugadores que le faltan influyeron mucho en la parte ofensiva del equipo Católica. Y eso significa que solamente hayan hecho 8 puntos en un cuarto, que es muy poco para la Universidad Católica. Se equivoca y la vaca ahí en la asistencia. 23-8. Está ganando Sagrados Corazones. Sí, va a haber una sustitución. Es que a este nivel los errores pueden costar puntos. Va a ingresar el juvenil Cárcamo. Ahí está Schuller, seguramente por ir la vaca, que se equivocó en 2 asistencias. Ahí está Schuller, se juega el triple. Adentro para el juvenil. 23-10. Está ganando Sagrados Corazones. Ahí está Isla Vaca. Averly. Gallardo. Oliver. Isla Vaca que sale. Interno para Humner. Buena rotación de los viñamarinos. Gallardo. Arriba. El balón entra y sale. Y el rebote es de Buquiño. La salida con Álvarez. Busca la penetración. Buen robo, otra vez el Pato Averly. Ahí está Oliver. El semigancho arriba, falta de Schuller. Hay sustitución. Cárcamo por Oliver. No le gustó el cambio al jugador, pero claro, evidentemente con 2 hierros. El técnico buscó una mejor opción. 23-11. Está ganando Sagrados Corazones. Va con el libre Oliver. Convierte el primero. Va con el segundo el capitán del equipo en cesta. 25-11. Sagrados Corazones que está ganando este partido. Segundo cuarto, restan 8 largos minutos y 10 segundos. Buqueño. Schuller. Cárcamo que le roba el balón. Va a atacar, ahí está. Se le escapa. Y de todas formas, es posesión para los blancos. Se le rebaló el balón al juvenil. Sigue siendo posesión para el elenco que dirige el Pipa Verdejo, que está ganando por 25-11 en este primer tiempo, segundo cuarto. Gallardo y Cárcamo. Sale presionarlo arriba. Falta de Álvarez. La segunda acumulativa. La primera de Álvarez. Segunda acumulativa por equipo para Católica. Gallardo y Humner. Ahí está Cárcamo. Ve el espacio y penetra. Humner que lo dejan solo, se cuadra con el triple, el brasileño afuera, el rebote, claro, falta involuntaria, pero falta de Gallardo. La marca Menares hasta ahora los jueces, una correcta actuación. 25-11, 7:39 restan, mucho básquetbol aún por presenciar por Quinta Visión Deportes y la señal 9 de BTR. Contreras, Schuller. El Gillo Contreras ahora va con el triple adentro. Doble se le marca. Había pisado la línea. Cárcamo y Averly. Humner. 25-13. Está ganando Sagrados. Cárcamo. Humner. Muy lejos del radio donde debiese ubicarse Humner, que es bajo la tabla. Oliver con el triple adentro. 27-13. Sagrados Corazones, Miguel, que se aprovecha del triple para aumentar y para anotar la mayoría de los puntos que ha convertido. Sí, lamentablemente este último segundo cuarto el equipo de los padres franceses bajó, Sagrados bajó, producto de que mira cómo van trayendo el balón. Están trabajando, preparando el ataque desde la zona defensiva y eso hace que sea demasiado lento. La ventaja que sacó los padres el primer cuarto fue en base a velocidad, a correr el partido. Y hoy día, ahora lo que está haciendo en el segundo cuarto, está jugando un básquetbol que le conviene a la Católica. Un básquetbol estacionado. Y en ese básquetbol, Católica sale favorecido. Junto a Miguel Villanueva, compartiendo el básquetbol.
alguien que sabe de lo que es ganar partidos con salida rápida. Villamoderna en sus mejores años, cuando logró los títulos en Viña y en Valparaíso, utilizaba mucho aquel expediente. Ahí está Gallardo, se le acaba el tiempo, tiene que intentar, no pudo convertir el rebote y la salida de Schuller. No sería malo que el Pipa Verdejo solicitara un tiempo muerto para ordenar un poco a su equipo. Ahí está Schuller, se complica solo, buen rebote del Pato Averly, 28 a 15, es el triunfo de Sagrados Corazones cuando restan 6 minutos de este primer tiempo, segundo cuarto. Estamos en Arlegui junto a Quinta Visión Deportes y la señal 9 de BTR. Oliver Gallardo que se postea, ahí recibe el ex jugador de Liceo Mixto, bicampeón de la Dimayor. Falta, bien marcada por Menares. Lo desplazó el 21. Hay sustitución en Católica. Se retira Álvarez. Ingresa el 31 Gómez. Sergio Gómez. El Pato Averly Gallardo. Averly nuevamente. Busca el espacio el Pato. Se le acaba el tiempo Sagrado nuevamente. Busca la penetración. Descarga con Hubner. Va con el doble largo el brasileño. Rebote de Buqueño. La salida con Schuller. Y el número 31 Gómez. Schuller. El Gillo Contreras. Molina. Schuller que amaga, va con el triple, afuera, rebote de Gallardo y la salida rápida con Oliver. Ahí es donde tiene que correr Sagrados Corazones. 28 a 15, se mantiene el marcador a favor de los blancos de la Ciudad Jardín. 5 minutos restan de este primer tiempo. Cárcamo, Gallardo, Oliver. Muy buena defensa de Católica, prácticamente no le permite opciones. Linda jugada de Oliver, le saca la falta a Bugueño. Lo obliga a dos lanzamientos libres al capitán del elenco blanco cuando se va a venir Gómez al partido en reemplazo del Pato Averly. Y tiempo muerto que solicita además el Pipa Verdejo. Dos lanzamientos libres para Oliver porque hubo falta en la jugada anterior. Ahí está el primero para el número 8. Convirtió. Perdón, falló el primero. Ahora vuelven los jugadores de Católica al rebote. 28 a 15. Convierte el segundo. Tenía razón Miguel. Se cobró una falta técnica a la banca cruzada. Por lo tanto hay dos lanzamientos libres más para Oliver. Falla el segundo, el tercero en este caso. Le queda el último. 29 a 15 y sigue llegando público a la Arlegui, que ya no encuentra dónde sentarse en la grada de este gimnasio que se ha hecho chico en el día de hoy. Falla también el cuarto. 29 a 15, están ganando los Viñamarinos. Oliver con Gómez, que recién ingresó al partido. Ahí está el número 13, buena jugada de Gallardo y Hubner para Gallardo. Eso es lo que se llama el doble poste. Recibiendo bajo la tabla Gallardo con la fuerza que tiene. ¿Es falta o es doble? En ningún caso le van a quitar el balón. 29 a 15, gana Sagrados Corazones, que puede seguir aumentando con los lanzamientos libres de Carlos Gallardo. 4 con 44 restan de este primer tiempo. Convierte Gallardo. 30 a 15. 15 puntos ya sacó el elenco blanco. Falla el segundo. El rebote. La salida de Católica. Seguramente va a salir Oliver, que ha jugado todo el partido. Ha hecho un gran esfuerzo físico, tanto en ataque como en defensa. Y necesita, aprovechando la ventaja, unos minutos de descanso. Ahí está Contreras. Bugueño, lo dejan solo, intenta arriba, no, convierte, rebote de Gómez. La salida con el juvenil Cárcamo. Oliver. Gallardo que recibe. Busca llevarse abajo a su defensor y claro, ahí
Les decía yo, con la potencia que tiene Gallardo bajo la tabla, sobre todo con un jugador que pesa menos y que mide menos como Bugueño, se lo va a llevar bajo el sexto, 32 a 15, sexto ya goleada aquí en el Arlegui. Schuller, Contreras, Gómez, falla el triple, el rebote se lo pelean todos, finalmente es de Hübner, es el sexto del brasileño. La salida de Gómez y el juvenil Cárcamo. Gómez y Oliver, 3 con 40 restan de este primer tiempo. Oliver en la penetración, encuentra a Gallardo, ataca la canasta con todo, convierte. Y hay tiempo muerto que solicita el técnico de Católica. Se reanuda el juego, restan 3 con 34, volvió y la vaca, se retiró Cárcamo que le dio buenos minutos al elenco blanco. Defensa zonal al parecer ahora por parte de Sagrados Corazones. Gómez, Álvarez con el triple, rebote que no lo toma Hübner. 34-15 gana los viñamarinos, restan 3 minutos con 15 segundos de este segundo, cuarto, primer tiempo junto a Miguel Ángel Villanueva compartiendo el básquetbol por Quinta División Deportes. Hay falta, el público reclama, pero yo vi falta desde acá por parte de Isla Vaca. Recién es la segunda acumulativa de Sagrados Corazones, por lo tanto no hay lanzamientos libres. Católica ya tiene las 5 acumulativas. Va con el intento arriba, triple de Gómez, 34-18. Oliver, Gallardo, Gómez, Ilavaca, Hübner, Gallardo, se juega el doble largo, adentro Gallardo, 35-18, jugador que sin duda en Sagrados Corazones va a tener todo el protagonismo que no tenía el Liceo Mixto, Miguel, y el equipo además lo necesita así. De todas maneras, un jugador con mucha, mucha experiencia, ha jugado muchos años de mayor, un jugador de mucha fortaleza debajo de la tabla. El Liceo Mixto la verdad es que no tenía muchos minutos porque tenía al Pato Oriones y lo más los extranjeros, pero aquí en Los Padres realmente va a rendir todo lo que él sabe, toda la experiencia que tiene, y afortunadamente está con muchas ganas, está muy motivado, cada uno de los puntos que él hace lo celebra con muchas ganas, está manejando al equipo, lo está animando, así que yo creo que es un muy buen aporte, un muy buen refuerzo que trajeron Los Padres para esta temporada. La salida de Álvarez, 36-18, gana los viñamarinos con un repleto gimnasio Lake, que ojalá esté así en todas las jornadas cuando los equipos de Viña, tanto Sagrados Corazones como Everton, jueguen de local. Va con el intento arriba y claro, mientras siga fallando desde el triple Católica, va a seguir la defensa zonal de Sagrados Corazones. Ahí está Gómez. Va con el triple, el número 13, afuera. El rebote para Católica, quizás procuriza por Hübner, también pudiese ser una buena alternativa porque lo vemos algo cansado al brasileño. Gallardo que robó el balón. Encuentra ahí la vaca. Gómez. Se lo falta, que no se marca de Contreras. La salida de Contreras. Un minuto resta para que se nos vaya este primer tiempo. Convierte en la penetración Álvarez. Y además hubo falta de Hübner. Indica Menares. Falta del 30. Ayúdame.